Ok, amigos, una vez más les digo, este es un video más a que los invitamos a que lo vean a través del medio posible para ustedes, sea su teléfono, computadora, tablet, lo que sea. Pero estamos tratando de compartir con ustedes una puñada de videos que tenemos. Y si ustedes nos dicen que estos videos a ustedes también les agradan porque ustedes son personas que les agrada el campo, esto es en el campo. Si ustedes pueden ver ahí, miren, vamos por una carretera ahí en lo que es la ciudad de Bakersfield. Y todo lo que ustedes ven, esas montañitas alrededor de la calle, a la derecha y a la izquierda, son sembrillos, sembradíos, más bien dicho. Son plantas que dan fruto como el pistacho, naranjo, mandarino, limón, uvas. Que eso es lo que más se ve en esas tierras, en esos desiertos. Ok, mis amigos, si alguno de ustedes, que son nuestros suscriptores y que ven nuestros videos, tuviera la oportunidad de tener una parcela por ahí, están vendiendo, ¿sabe qué? Por ahí hay una parte donde están vendiendo terreno. No sabemos cuál sea el precio por el terreno. No alcanzamos la información. Pero están vendiendo terreno por ahí. Pero suponiéndose que usted tuviera la oportunidad de comprar una parcela grande, voy a hablar en términos salvadoreños, le conocemos como manzanas. No de esas que se comen, de esas verdecitas, rojitas, no. Manzanas de tierra, en otras partes le llaman hectáreas. La pregunta es, si usted tuviera la oportunidad de tener una, dos, tres hectáreas de esas ahí, suyas personal, ¿qué le gustaría a usted ¿qué clase de semilla le gustaría a usted sembrar a una parte de terreno como esos? O por lo menos pensar en tener unas cuatro o cinco vaquitas para ordeñarlas, pues sacar la lechita, hacer quesito y luego hacer crianza de ganado para el negocio. Piénsele, si tuviera la oportunidad usted, suscriptor,
y le gustaría pues cosechar algo, sembrarle maíz, frijol, maicillo, sandía, melón, pepinos, hortaliza, lo que usted considere que le gustaría aprovechar la tierra. Yo, en mi caso, si tuviera la oportunidad, lo dividiera en parcelitas para sembrarle de todo, dejando un pedazo de tierra libre para mantener unas dos vaquitas para sacar la lechita, como ya dije, y un caballito también por ahí para andar en caballo paseándome en lo que sería la parte que me corresponda. Sería yo. Pero usted piense, si le toque, si pudiera, si tuviera la oportunidad, ¿qué haría? Bueno, piénsele. El video sigue en curso. Nosotros vamos a darle un poquito de velocidad al video para poderlo aprovechar sin cortarle nada de lo que es el video, pero acortar el tiempo, eso sí. Hay que piénsele. Me gustaría continúan grabando videos así. Pero todo va a depender de ustedes, amigos suscriptores. Si ustedes me piden más videos de lugares así, tendré que ir a grabar más. Y para mí encantado. Solo que para eso, de veramente necesitaría también tener unos fondos disponibles, porque ve que entre más lejos sale uno, pues más gastos hay. Pero lo haría. Lo haría para irles a grabar más videos como los que les voy a compartir en esta ocasión. Así es que si son de su agrado, pues déjenme su comentario. Y como les digo, vamos a darle la velocidad máxima. Así que agárrense porque el carro va a ir recio. Bendiciones. Oh, ¿para dónde vamos? Ahora, como ya decidimos el rumbo que llevamos, y es nada más y nada menos que a ver los árboles de pino más grandes que hay de la historia en la ciudad, allá por las montañas de Sequoia National Forest. Ya lo van a ver. No se desesperen por ver los pinos. Ya se los vamos a compartir. Bueno. Saluditos desde California. ¿Hasta dónde? Hasta donde usted se encuentra, hasta donde podamos llegar con esta señal. Si con esta señal podemos llegar al corazón de la tierra, llegamos allá. Bueno, pues bendiciones. Bueno, como pueden ver,
Vamos a 80 millas por hora. ¿Cómo la ve ahí? Tenemos toda la carretera casi para nosotros solitos. Muy pocos vehículos encontramos y nos alcanzan por ahí. Bueno. Adelante.